Miguel Díaz Canel Bermúdez. Este fue el momento en el que el presidente cubano Miguel Díaz Canel recibió el lunes de parte de Raúl Castro el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, PCC, en el cuarto y último día del octavo Congreso de la Formación Política. Junto con Castro, de 89 años, salieron de la cúpula del PCC otros dirigentes históricos como el actual número 2 de la formación, José Ramón Machado Ventura, y el comandante Ramiro Valdés, además de Marino Murillo, considerado el zar de las reformas económicas iniciadas hace una década. Entre los nuevos integrantes del Buró Político del PCC, y por tanto de Cuba, están el primer ministro del país, Manuel Marrero, y Luis Alberto Rodríguez López Callejas, ex yerno de Raúl Castro y jefe del conglomerado cubano de propiedad militar Gaesa, que controla los activos económicos más valiosos del país. En total, el nuevo órgano lo integran 14 dirigentes, 3 menos que la composición anterior. Entre ellos hay varios veteranos mayores de 70 años y 3 mujeres. El octavo congreso del PCC finalizará hoy, en la misma fecha en que se conmemora el 60 aniversario de Victoria de Playa Girón, como se llama en Cuba, a la fallida invasión anticastrista de Bahía de Cochinos en 1961.